Bueno, muy buenas tardes. Aquí nos encontramos en Sin Rail. Sabéis, este juego sale el día 13, ¿vale? De momento lo estamos jugando en playtest. La versión que nos ha pasado el desarrollador estaba para pedirla en Steam para cualquier persona. Y bueno, pues de forma anticipada, pues a todo el que la ha pedido, imagino que se la ha dado. Yo la he pedido y me la ha facilitado. Tardaron prácticamente un día, 2 días en contestarme, que ya podía instalarla. Que nos encontramos pues modo, como ya digo, modo normal, de poner que podemos jugar en simple, en jugador, en single, tanto como conducir el tren, o también tenemos el modo multijugador, en el cual podemos hacer controlar una estación, o también incluso conducir de forma en multijugador. Todavía hay cosas aquí que no están habilitadas, que se habilitarán, imagino, cuando salga la versión ya definitiva, el día 13. Y nada, no sé nada de precio, no sé nada, ¿vale? Hoy vamos a seguir haciendo nuestras prácticas de controlador, que me está molando demasiado, porque bueno, tema de conducción de trenes, yo estoy metido en Train Simulator, estoy metido en Train Simulator, y bueno, he hecho mucho, pero esta cosa, esto es nuevo, esto del multijugador es nuevo. Y bueno, la verdad que me está enganchando, pero seguiremos haciendo de todo, tanto como conducir como controlador. Pero bueno, ahora le estoy dando un poquito últimamente al tema este de controlador, porque bueno, tiene sus peguillas, sus dificultades, y entonces pues cuesta un poquito de trabajo hacerse con ello. Vale, mira, aquí tenemos, nos dice ahora mismo aquí en la, en lo, esto es la lista de servidores, nos dice aquí que hay pues en el servidor de España, hay dos servidores de español, el de Sudamérica y el de Europa. Vale, aquí tenemos cinco conductores y cuatro controladores de tráfico, ¿vale? Es lo que tenemos ahí ahora mismo. Ahora cuando yo entre, pues estaremos cinco controladores de tráfico. Comentar que hay un canal en Discord, ¿vale? Sin Rail. Y está interesante, ¿vale? Por si alguien se quiere unir o lo que sea, pues que me lo comente en la caja de comentarios o lo que sea, y yo le paso para que se una. O le pongo en contacto con algún administrador para que lo meta, ¿vale? Bueno, lo dicho, voy a hacer una cosita primero. Vamos a abrir. Voy a abrir aquí un momentillo. Voy a ir a Discord un momentito y voy a abrir una cosita para ver el mapa en Google Map. Bueno, es Google Map. Sí, prácticamente se puede decir que es Google Map. ¿Vale? Ahora, de todas formas, lo pondremos ahí. En algún momento compartiré en vez del juego PC. Y entonces, pues, para que lo veáis. Aquí. Vale, yo me voy a ir a la estación de Drabowa Gosnica o Gosnixa, ¿vale? Es la estación que voy a coger ahora cuando entremos en el servidor, ¿vale? Así que vamos a ir ya a ello. Y ahora lo mismo me meto en el canal de audio de. Aquí seleccionamos conductor o controlador de tráfico. Voy a seleccionar controlador de tráfico. Y aquí, si no me equivoco, a ver si está Drabowa Gosnica, ¿vale? Esta es la estación que yo voy a coger. ¿Drabowa Gosnica era la que yo iba a coger? No, esta no es la que yo quería coger. Arinavu. Zona Saúl. No es la estación que yo quería coger. Pero bueno, voy a cogerla. Vamos a ver qué tal se da. Yo era otra en realidad. Pero está pillada. Está pillada. Hay un controlador ahí. ¿Vale? Bueno, pues ya estamos aquí. Las luces están encendidas, es de noche, atardeciendo. Hay un poquito de claridad, ¿vale? Aquí tenemos nuestro puesto. Esto que está aquí en Vecin hay un controlador físico. Y en DG, en Drabowa, Gosnica, Sabowice, hay un bot manejando el centro de control. ¿Vale? Bueno, nosotros tenemos aquí
Los trenes, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver primero la pantalla por si hay algún aquí, algún tren aquí esperando o algo. Este tren, 40692, 40692, nos venimos aquí al puesto, al horario, 40692. Vale, este viene de Betzing, va a DG, a Dragowa-Gornicza, ¿vale? 2224, así que va a llegar ya mismo, va a parar, ¿vale? Viene por el vía 2. Bueno, pues vamos a empezar a habilitarle. Aquí tenemos barreras, ¿vale? Aquí tenemos barreras en este puesto de control. Estos son dos barreras. Ahora las habilitaremos. Y bueno, pues nosotros ya vamos a coger. Hostia, el 14:41 está aquí súper pronto, ¿eh? Le La vamos a dar salida de esos aquí. nueve que es a las Mira, ahí 22:34. está hablando otro controlador de otra. ¿Vale? Yo para empezar voy a darle. A ver si me deja ver. Podemos darle ya para cuando venga. Que tenga su vía habilitada y ya tenemos ahí ese tramo. Y ahora luego cuando ya se disponga para salir, pues cerraremos estas barreras y le daremos paso. Yo creo que aquí, no sé si aquí en esta estación he estado yo, ¿vale? Bueno, voy a ir a Discord un momentillo. Cada 43 a Sosnovik, entró banda saliendo de Bexin. Conforme. Hola, buenas noches, ¿me escucháis? Sí. Señor. Buenas, ¿qué pasa? Me he metido ahí en el de esto de control de Dragowa Gornicza, ¿vale? Venga, va. Estoy ahí metido. Pues ahora le mando el 41-42 a Sosnovik, que es otro de alta velocidad. Se lo voy a poner por aquí. No. Bueno, me he silenciado porque no quiero molestar tampoco, como yo estoy grabando, no quiero estar molestando a los que están aquí en el servidor de Discord, ¿vale? Entonces me he silenciado. Bueno, pues las barreras de momento están aquí cerradas. Ahora cuando veamos que este tren ya se coloque aquí, cerraremos las barreras. Para cerrar las barreras, pues tenemos que hacer aquí así, cierre de circulación de vehículos, ¿vale? En cada una. Se cerrarán las barreras. Hasta que no hagamos eso, no vamos a poder habilitar este tramo de ruta, ¿vale? De momento yo me voy a venir aquí. 40692 era el tren que nos venía por ahí. El 40692. Vale, este es un jugador, ¿vale? Se llama Pep. Este viene desde. Ahora veremos para ver la dirección. Este viene de Bexin y va para DG, Dragowa Gornicza Zabowice, ¿vale? Para DG. Yo voy a decir DG, Bexin y DG, ¿vale? Este, si no me equivoco yo, pues vendrá andando, lo vemos aquí, viene andando, viene a 97 kilómetros por hora, ¿vale?
Yo ya lo estoy viendo aquí en el mapa. Si me vengo aquí, os comparto PC. ¿Vale? Vemos aquí, yo estoy aquí. Claro, ahora cuando abra, yo estoy aquí, Dragowa con Nixa. Este tren que pone un interrogante es el 40692, que nos dice el usuario P. Torre, viene a 39 kilómetros. ¿Lo ves? Ahí viene, nos va a entrar, pues, si no me equivoco, por nuestra izquierda. Por nuestra izquierda. Vecín lo tenemos aquí a la izquierda y aquí tenemos Dragowa con Nixa. ¿Vale? Dragowa con Nixa que está manejado por un bot y esta estación de Vecín, que sí hay un jugador físico. ¿Vale? Aquí salen los trenes. Bueno, podéis ver toda la información de toda la ruta del juego. Maquinista de 4692, puesto de mando de Dragowa con Nixa. Gracias. Maquinista 4692, le voy a abrir, voy a cerrar el paso de la barrera y le doy paso, ¿vale? Para cuando ya cargue, pues se vaya. Ok, le doy instrucciones, maquinista de 4692, gracias. Ahí, ya estamos cerrando la barrera y habilito la ruta. Espera, ¿ha pasado algo? No, se estaba cerrando la barrera, ¿vale? Aquí. ¿Qué mierdas me tienen aquí parado? ...4692, ya debe de tener vía libre para cuando usted se disponga a salir, ¿de acuerdo? Vale, pues vía libre para 692. Ahora lo que cogemos y hacemos una cosa, para informar a ADG, pues nos venimos aquí a la radio, nos venimos a ADG y decimos que el 4692, el tren salió a las 40:40. Un momentillo que me he equivocado aquí. Puedo usar la botonera esa, si no, corto la grabación. 46. A ver qué me he equivocado. Aquí viene, ¿vale? El 4692. ¿Vale? Y le vamos a dar. No lo he mandado, creo, ¿no? Buenas noches. Buenas. La que yo he entrado aquí sin llamar ni nada. Pues muy mal hecho. Primero hay que picarle a la puerta, luego preguntar si se puede, luego ya si eso entramos. He dado, pero el fallo es quedado en el monitor y no lo veis hoy. 4692, ¿tiene aquí vía libre? Que tenemos este audio, entiendo, para coordinarnos entre nosotros o para preguntar dudas. Sí, para cuando coordinarnos, hablar. Mira, genial. Ya está pasando, va a pasar. No me voy a cansar de decir que no vale. He estado leyendo por ahí lo del tren tierra y... Bien gestionado. Entiendo. Vale, entiendo aquí nos está entrando el 40643. ¿Vale? Vamos a ver ese tren. No lo sé, yo no lo uso, la verdad. 4643. Yo, es que yo quiero esperar a tener el GSMR bien puesto en la versión completa. Me queda una semana. Ya. Tampoco 46, me urge demasiado. Para el tren tierra te hace falta la IP y abrir un puerto. 643. Este viene de DG a Beijing. ¿Vale? Va a parar ver, también un minuto. Es que no me acuerdo ni cuál es no, la dirección. No, va a parar un minuto. Viene por vía 1 no, o sea, y va a parar sí, también, ¿vale? Así, 2240, viene un poquillo de adelanto, ¿vale? Por ahí. Igual me quedo sin internet por hacer. Este tren viene con un poquillo de adelanto y es un bot. Ese no, es un tendrías bot. Que abrir el puerto y luego los dos últimos dígitos es el canal que usas. Y ya está. Ya. Claro, luego depende de cada router. Claro, pero con una IP fija, entiendo. Pero es que yo creo que tengo dinámica. Ah, con la IP que usa tu ordenador en ese momento, sí. La, el 4643, el 4643 que se está acercando pero aquí. Es Katowice, esas dos, como se diga, sí, aquí presente. Vale, esto es lo bonito vale. También, los demás controladores. En realidad en el juego no lo escucharíamos. Yo lo estoy escuchando mediante Discord, ¿vale? Estamos ahí en el Discord, ¿vale? Ya nada, no me ha dado tiempo. Pero bueno, se puede llamar, ¿eh? Yo puedo llamar a los controladores colindantes, lo puedo llamar mediante la emisora que tengo aquí en el cuadro de control. Lo que necesites. ¿Qué voy a hacer yo con este? Es que antes bueno, me yo tengo todavía las barreras, tampoco, las tengo todavía tampoco me estaba echadas. No me estaba voy a cancelar las barreras. No sé por qué. Para que pase el poco tráfico que haya,
Pero por el teléfono del juego. Pase ahí, ¿vale? Sí, sí, claro, por el teléfono del juego. Ah, yo qué sé cómo está con lo de enterrar. Vale, ya las barreras se están abriendo. Cualquier cosa, texto a lo mejor, prueba. ¿Vale? Sí, suele pasar. Este tren de momento sí, no sí, le voy no, a dar no, paso. Si gestiona bien el otro puesto, ¿no? Si le dices que le envías ese servicio, no hay problema. Porque este tren viene adelantado. Pero nada, te iba a pedir la vía. Yo no voy a tener aquí en la vía. Si está más alejado por nosotros, sí. Si está más alejado por una de ellas, me va a tener. Está entrando otro, así que. Igual te lo paras por algún sitio y te lo desvía. Vale, pues voy a. Ahora lo confirmo. Hala. Ya podría entrar aquí, ¿no, Caíto? Dile. Se lo voy a decir, sí. Bueno, tenemos aquí al amigo Ángel. Por cierto, Caíto, estamos aquí en Discord. Si te quieres poner y así coordinamos por aquí. Animal, buenas noches, no te había visto. Le han faltado patas, ¿sabes? Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? Le han faltado patas. Aquí estoy, lo que pasa es que estoy silenciado porque estoy grabando, ¿sabes? Estoy grabando el vídeo para YouTube, entonces estoy silenciado. Fantástico. Por eso estaba con el microfonito, ¿sabes? Estoy aquí en el puesto de control de Drabowa. Sí, te veo. Con Nixa. DG, como tú le dices DG, como tú dices en tu vídeo, DG. El DG, sí. Cualquiera. Pase DG. Vale. Sí. Yo le voy de L a DG. Me sí. voy a silenciar. Cualquier cosa yo os estoy escuchando, ¿vale? Me comentáis yo. Okay. Vale, venga. Fantástico, tío. Un abrazo. Venga, un abrazo. Venga, hasta luego. Ahora. Bueno, lo que he dicho. Este tren, el 40643, pues bueno, está aquí. Pero viene con adelanto. Vamos a verlo. Son las... Pues la pregunta es si ¿alguien sabe cómo desactivar la IP dinámica? Nope. Ese tren. Yo no, al menos yo hablo por mí, 40, estar pagando 43, por eso, aquí me parece que es pagando. A las y 40. Le vamos a lo vamos a meter aquí en todo andén. Es pagando. Ya. Lo vamos a meter en andén. ¿Vale? Cada vez que aquí, me vaya a conectar con el tren tierra, tengo que dar no una IP. No sé si lo veré aquí en el puesto de control. No, es que no he reiniciado el router. Has reiniciado el router, pues eso es lo que te lo cambio. Vale, las barreras están abiertas ahora mismo. Ya, no, por eso que no lo entiendo. Y bueno, vamos no a ver. De cambiarla. A no ser que haya pasado un microcorte o algún corte, que no hayas notado por la noche. Vamos a cerrarlas. Por una hora que no hayas pasado, pero es raro que te cambie la IP porque sí. Cerramos esa. Sí, bueno. A no ser que apagues el router, lo reinicies o estés ahí un rato no sé sin si no ello. Tiempo de venir a no deberías de cambiártelo. Mira, ya se han cerrado, ya las tenemos ahí cerradas, ¿vale? Y ahora vamos a pasarle para que pase al andén. Vamos a darle paso ahí al andén. Pulsamos aquí donde tenemos esta letra A, pulsamos este primer tramo, de momento. Le damos ruta del tren, le damos ejecutar y se nos pone en verde hasta ahí. Si no tuviéramos las barreras cerradas, no podemos hacer esto. Estás tomando ron, pero si tú estás conduciendo. Ahora, pues vamos a ver, tren, ¿cómo puedes estar tomando ron y conducir a la vez, tío? El tren nos vendrá aquí. Está la grabación, aquí todo se graba. Aquí, mira, ahora por ahí. Cuando yo estoy con cervecita, así que no te preocupes. ¿Vale? De momento todavía no ha llegado. Un ron de 70 pavos, ¿vale? Mira, bueno, ya veo luz por ahí. Ya debe de estar. Mira, ahí viene. Vale, borracho. Sí, Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Sí, aquí tenemos a un puto borracho con ron de 70 pavos. Ese es el bueno. Y aquí lo tenemos. Ese es, ¿vale? Vuestro hombre, es vuestro hombre. Aquí está llegando. Hola, chicos. Y recordad, las drogas son malas. Y entre una cosa y otra, pues son I-38, madre mía. 40. Yo ya le voy a abrir. Natural de serie. Yo ya le voy a abrir. Por 70 pavos ya puede ser natural de serie, sí. Vamos a abrir la barrera. Ah, bueno, no, el ron, sí. Joder, está buenísimo. Pues lo tomo solo, además, ¿eh? Abrimos la barrera. Ni nada, tío. ¿Vale? Perfecto. Con el hielito, ¿no? Barreras abiertas. Con una copita pequeña. Y le vamos a habilitar la vía de salida. Ya, mi copita, tal, y la saboreo, ¿sabes? Ahí ya tiene habilitada su vía, ya él se irá cuando decida. Y aquí tenemos ahora el 4142. Vamos a pedir información de este tren. Aquí está la vía, si no es para disfrutarla. 41, 42, tenemos al intro. Y este va de Bessing a DG, ¿vale? Que hace poco hicieron control de... No tiene parada. Así que este, hay 43. Un puesto de mando. Venga. Vamos, es un bot. Es un bot. Hay 43. Vamos a habilitarle... Hasta aquí.
¿Te curras ahí, tú, Chus? Algo por el estilo. Hasta aquí. El tren, ejecutar. Vale, le vamos a habilitar ahí hasta el andén. Me hacen pruebas de drogas y de alcohol. Y ahora le abriremos. A mí, una vez al año, que dicen que no hace daño, son 4 horas de putos controles médicos. 40.643. Y luego de vez en cuando haces, estás ahí tranquilamente, de repente oyes un... Hola, soy Dadif. Con seguridad en la circulación. Yo, mierda. 40, ya vienen a tocarme los huevos. 40.643. ¿Por qué no está entrando este alta velocidad? Se me ha quedado bugueado, tío. ¿Ya salió? Ahora donde estoy yo, cuando hay un arrollamiento, vale. les está obligando. Para que el controlador de Bessing sepa que ese tren pues va a salir ahora. Están poniendo tontos. Este está entrando aquí. Y voy a volver a cerrar la... Hostia, con arrollamientos también, tío. Sí. Pensaba que era solo con rebases y esas cosas. Bueno, pues dará a partir de hace nada cuando la colimbias y te llevas a alguien por... Y este caso, le habilitamos. Culpa, ¿no? Normalmente la culpa la tiene quien la tiene. El que se ha tirado, ¿no? Hasta la barrera bajada, sí. Ejecutamos. ¿Otra cosa? Y bueno, ese ya claro, se nos va a ir también. Porque la alcoholemia al maquinista, en plan, no, o ni droga, ni de no vaya a ser. Ese en realidad no tenía que parar, ¿eh? Ese no tiene que parar. A ver. Voy a bajar un poquito sí, claro, a esta peña claro. De Discord. Ya, pero a como a la colega. Familia le dé por denunciar, que muchas veces pasa. Sí. Ya, por eso el arrollamiento que yo presencié, fui a testificar y dije que el pibe se tiró. Seguro, digo, y tan seguro que pasó otro tren y lo miró, que pasó despacio y no se tiró. Yo uno de los... Se tiró. Yo uno de los arrollamientos que he estado se tiró el tío contra la luna. Tengo un cabezazo de puta madre. Voy a bajar pues un poquito. No he tenido, mira, no he tenido esa desgracia de momento, tío. Y ha habido casos de que... Bueno, pues mejor. Yo llevo 6 años ya en el ferrocarril con la tontería, tío, y... Luego de que... Y ahora en alta velocidad, en teoría, no pasa, en teoría, pero claro. Bueno, puentes en alta velocidad siguen habiendo, así que... Por eso digo, puentes siguen habiendo y todas estas mierdas, por eso digo que en teoría no pasa. Bueno, lo he bajado pero un poquito, cada, ¿vale? Cada vez que paso, no hoy, por ejemplo, paso por Lleida... Y ahí están ahí con conversaciones, que he visto ¿vale? Ahora mismo ellos están conduciendo tanto trenes aquí en el juego como están en puestos de control. Algunos están en puestos de control y otros están conduciendo. Que eso se ve aquí, ¿vale? Y nos vamos al tabulador. Peck Torres está conduciendo, Frankie es conductor, que por lo que he escuchado creo que es maquinista en la vida real, ¿vale? Chus, controlador de tráfico, Kaito, controlador de tráfico, Adri, controlador de tráfico, Animal, que lo saluda de su momentillo, controlador de tráfico y Arcángel, conductor, ¿vale? Está aquí una buena peñita. Diferentes, 12 veces ha tenido arrollamiento. Bueno, vamos a ver cómo va el tema. Este que pasa aquí, este creo que se me ha olvidado aquí un tramo y por eso no salía. Ya me estaba a mí extrañando que este tren no se moviera. Y el mismo día que entra atropella otro pibe, tío. Joder. Sabes que yo lo leí y digo, mamba. Porque tenemos las barreras echadas. A ver. Pensaba que decías el tío este de la noche. Ahora lo veremos pasar por aquí porque ya se ha debido de poner movimiento. Bueno, que cruzaron no sé cuánta gente la vía y... Fijaros, ya viene, ya veo luz por ahí. Judicialmente. Yo me defendería. Ya viene ahí, ¿vale? En cuanto lo he habilitado. Selección natural. Hombre, aquí viene. Es un bot, está manejado por un bot, no es un jugador. A veces de decir eso, pero es que hay cosas también que no se pueden decir. Ahí va. Vale, y este era el, si no me equivoco, el. Este tren era el 41-42, creo, ¿no? El 41-42, ¿no? A ver, 41-42. Bueno, pues informamos aquí a Trabogua Gosnitsa Sabowice. El tren 41-42. Mamma mía, y le miraba y iba el pibe blanco. Y le miré lo acabamos de dar salida aquí, ¿vale? A ver qué más tenemos por aquí. Vale, aquí tenemos el 41-42, el 46-43, que ya lo hemos despachado, el 40-192, ese viene a 100 kilómetros hora. A ver dónde está ese 40. Y cuando tiras ahí me dan ganas de... 40-192. Me toca parar, le damos al intro. De salir de la vale, ese viene de Bessin, ADG, ir hacia él, pegar una viene por vía 2. Y bueno,
Pues ahora parará ahí. Es que tú eres tonto. Hay 55. Este tren viene súper adelantado. Pero bueno, no es que venga súper adelantado. Es que todavía no lo tenemos nosotros en nuestra consola, ¿vale? Tenemos información aquí en el display este. Por el andén con el patinete. Pero ese tren todavía es capaz de no haber llegado a la anterior estación. Y un día voy a tomar el tren. Nos aparecerá por aquí por vía 2. Yo voy a abrir ahora mismo ya la de esto que se olvida. Porque los coches estarán, por decir, acordándose de... Tienes razón. De mi familia. Nada. Vale, continúa. Porque le había dejado las barreras echadas. A ver si la arrollo con un poco. No. A la que me giro, me meto en la cabina y oigo ¡boom! Y digo, ¡hola! Y digo, ¡hostia, que se ha ido al suelo! Y he visto lo que aceleró al patinete y se fue a la vida. Bueno, ya se nos va aquí. El 4643 se sale de nuestro rango. Y el 4142 que lo acabamos de despachar. Podemos ver un poquito el horario completo. Mira el karma. Podemos ver el horario completo, le damos aquí a Clear y nos sale todo. No lo iban a prohibir en algún sitio. Son las 10:44 porque se incendiaba. Y esa discusión, bueno, lo siguiente, vamos a tener ahora unos minutos de relax, porque tenemos aquí luego hay 53 y hay 55. La tengo con un pasajero. Tenemos estos dos trenes. Otro con el patinete, digo. A 53, uno de Vexin para. Y eso que me doy la vuelta un momento para mirar el servicio. Y otro luego de DG para Vexin. Uno en cada sentido. ¿Vale? Uno en cada sentido. ¿Dónde pone? Los así, dos un poco chulo. Tienen parada aquí en la estación. Yo no puedo ir por aquí por el patinete. Digo, pues a ver, ¿vale? Yo no soy usuario de patinete y por tanto no me sé la ley, pero no, así puedo, que no está permitido. Ese es el planning de momento. Ustedes, ahora mismo es un vehículo. Y bueno, aquí tenemos lo que es la emisora. Sí, está escrito en algún lado. La emisora, como he dicho antes, en una ley. Esto que está en gris. Es que en esa estación, en Vexin, aquí tenemos siempre la estación colindantes a nosotros, tanto en un lado como en el otro. Si tuviéramos otro ramal a otro sitio, también estaría, ¿vale? Entonces, en Vexin, como no, si veis, si os fijáis, no está en azul. Quiere decir que está manejado por un jugador físico, ¿vale? Y esta, por ejemplo, Drabowa Gornica Sabowice, que yo le llamo DG, pues esa está manejada por un bot. Está en azul. Digo, más que nada, ¿vale? A ver, no yo puedo mucha... coger, pulsar aquí en Vexin, me sale mandar mensaje no o incluso abrir aquí, que cogería el teléfono y lo llamaría, ¿vale? Y podríamos hablar físicamente, como estamos hablando aquí, ¿vale? Como estamos hablando aquí con el Discord. Igual, ¿vale? Entre controladores. Hombre, a ver. Yo hay veces que, bueno, ahora porque estamos grabando, pero hay veces que así de noche, a mí, por ejemplo, me gusta... Tener aquí en este cuartito un poquito de intimidad y mola así apagadito todo. Fijaros que pero cómo si se ve, ¿vale? Que Darwin tiene que hacer de las suyas, hostia. Se ve más por fuera también. Yo el otro día vi a ¿vale? un tío, o sea, en Chamartín, lo vi yo, del palo, hizo el control de billetes y tal. Se metió en el tren... Dejó las maletas y tal, volvió a salir para echarse un cigarro, el tren finalizó embarque, cerró puertas, el tren se fue y el tío se quedó fuera. Y adiós. Y adiós. Y adiós. Pero es que... Bueno, fijaros, ya tenemos aquí el 14139, nos está asomando por aquí ya, todavía está alejado, 14139. Vamos a ver ese tren, 14139. Aquí está, ¿vale? 22.55 era uno de los que habíamos hablado, la gente ¿vale? Está muy mal. Le dejé y la tecnología a Vexin, me da ¿vale? a mí la razón. La y va a estar parado pues un minuto, porque va, se le espera a I-55 y sale a I-56, ¿vale? Vía 1. No, ya no eso, sino, joder, es que es la vagueza. Así que este, ¿no? Nos venimos aquí. O sea, entiendo que puedas tener un patinete. No vamos a preparar para... todavía nada, sustenido. Porque pues, si ese tren... O vives en un pueblo te queda adelantadillo. Pero no decía, y todavía, no decía pero mira, aquí que tenemos que 40-192. Ferrocarril, porque. 40-192. Y eso va a pagar esa mierda. Ese también viene adelantado, creo. Bueno, 40-192, claro, sí, hay 53. FGC, vale, le vamos a dar eso, paso al andén. Creo que FGC los ha prohibido. Le vamos a dar paso al andén. Le vamos a dar paso aquí al andén. Pero bueno, el resto de. Eso ya peor, tiene ¿no? ahí su paso al andén abierto. Sí, sí. Si quiere, no parará. Eso, como se entiende, no parará directamente en el andén, en el perón. ¿Qué es? ¿Batería de litio? Sí, joder, es como si fuera un soplete. Y este de momento está aquí, 14139. Vamos a apurar un poco para no cerrar las barreras con tanto tiempo. Un poquito. Tarda en apagarse igual un par de días, le apaga completamente. Un poco eléctrico. Esta batería es lo que tiene.
Sí, el ecológico. Así que nos viene uno por cada lado. Hasta cierto punto. Coño, ¿por qué tengo aquí dos trenes? 24-191. 64-40-50. Hostia, este va detrás. Adri, ¿tienes algo para enviarme por vía par? Pues está entrando ahora mismo el 42-944 y luego otro que me viene de Katowice. ¿Por qué? Pero ya ha salido de Katowice. Estacionado en vías cada uno. Bueno, aquí tenemos ya este. ¿Por qué? Voy a cerrar ya las vías. Por... parada al 42-944. Vale, porque todavía nos ha pedido vía la IA de esos 9 Pluni, pero cerramos. Detrás del 24.939 seguramente era el 24.191, que es un... Ahora en cuanto se cierre, le damos paso, ¿vale? Vamos aquí. No me está pidiendo de momento. Vamos a dar hasta vía. Aquí. O sea, no me está pidiendo ahora mismo. De momento el 42-449 que sea libre. Bueno, pues ya tiene vía hasta el andén por lo menos. Buenas noches. Hola. Buenas. ¿Cómo le va? Muy bajo. Vale, pues se escucha una cosa. Mándame por vía par el 42.944 y si acaso después de ese, si me pide la IA, hemos dicho que sale. Te lo mando por 14.139. Dale. 14.139. Sale 55. ¡Animal! ¡Mac! ¡Qué honor! Estoy viendo. No, qué honor para mí. Señor, justo estaba revisando tu vídeo. Estoy viendo el comentario. Qué ilusión, de verdad. No, ¿por qué? ¿Qué dice? Al revés. No, hombre, porque... ¿Por qué sabe explicar las cosas? No, que va, si además estaba liando, no sé ni cuándo tiro para arriba el botón, ni lo empujo, ni nada. Ahí lo acabo de. Lo acabo de compartir con un amigo que. Lo acabo de compartir con un amigo que me interesa el controlador, así que al fin hice un tutorial en español, así que viene buenísimo. Ah, qué bien, oye, qué alegría, de verdad. Sí, de verdad hace falta. No, yo no sé nada de eso, ¿no? Así que viene bien. Nada, que aprendemos eso a base de tocar botones y liar la parda. Muy bien, saludo al gatito que tiene ahí en. Vale, y llega ese. Sí, es mi gata. Ese se va a detener ciega. Ahí. Se llama C por eso mismo, ya porque vos. Es una gata. Es C, ¿vale? Gata. Dios, y esta que ahora tiene salida. Sí, sí, es 64, un modelo 40-50, bueno, que es el chaval. Soy veterinario, me lo permito. ¿Vale? ¿Eres veterinario? Sí, ah, sí. Qué lujo. Sí, interesante. ¿Y qué onda? ¿Por qué los trenes? Vamos a ver. Y los aviones y todo. ¿A qué hora la verdad tiene es que. Te llama la atención el transporte. 64. Sí, soy curioso. 40, 50. Soy muy curioso y de hecho, hombre, ahora sí que estoy ejerciendo veterinario y sí que he estado en pequeños animales. Ahora me dedico a los grandes. No me sale aquí, ¿no? Pero antes de dedicarme a veterinaria, he hecho de todo. 64, 40, 50. He vigilante de seguridad. 64. He trabajado en aeropuertos. 40. Ah, 50. Bueno. Completito, sí. Sí. Vale, ese sale ahí 51. Pues palos. Este le vamos a dar paso porque este viene con un poquito es de un retraso. Lujo, ¿eh? O sea, usted con ese tono así de voz le dice... Dejamos la barrera echada. Mire, su animalito se está por morir, le vamos a practicar la eutanasia. por favor, unos pañuelitos. Son 150. Madre mía. De los cuales el 21% se lo lleva al gobierno. Que eso la gente no lo entiende todavía. Sí, el gobierno ganando dinero a costa del... Qué raro. ¿Qué? Y este le vamos a abrir vía. A usted le subieron el 21 hace poco, un par de años, ¿no? Hace poco, sí, hace poco, joder. Claro, nosotros ya tienen los dos trenes vías abiertas. Usted tiene el 16, cuanto ya se vaya este, ya cierro, lo abro paso 16. De la... No, pero estamos hablando de nuevo ya para de muchos, circulación. Muchos años. Le voy a decir al amigo Mac que cuando tiene vía libre... Cuando entró en Rajoy cambió al 21. Sí, pero aquí, por ejemplo, tenemos dentistas. Ya tiene su vía libre entera. No aplican IVA en algunos tratamientos, los que son básicos. Y bueno, medicina, etcétera, suele haber diferentes IVAs. Hay reducidos, super reducidos. Y veterinaria, que en un principio es la salud animal, la salud del pueblo. Incluso aunque sean más. Buenas noches, me recibe. No sé por qué aplican un 21. Tenía que ser. Por motivo, así no los piso. Dinero. Efectivamente. Ah, buenas noches. ¿Tiene usted ya vía libre para usted cuando ya le dé salida a su horario? Pues se vaya, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues mira. Mi horario, buena pregunta.
Sí, bueno, me parece que un día hablaré de eso. No tengo señal en el canal. Cogeremos alguna cirugía. Y, vale, un momentillo lo reviso. Y desgranamos todos los gastos. Ah, espere, pues, que sea 34 anestesia, sutura, campos estériles, etcétera, etcétera, aparte del IVA. Y luego veis lo que le queda a un veterinario. O sea, no, perdona, perdona, Max, tú no eres el que está ahí en la vía. Tú todavía no has entrado. Es que hay uno ocupando ahora mismo el andén, ¿vale? En cuanto se salga, ya entra tú. Hay uno ocupado. Yo creo que no es... Vale, no es de recibo, tranquilo. Sobre todo que luego igual estoy con 34 minutos de adelante, de caros, pero a ver, que es una, estoy escuchando también por el, una profesión en la que por el Discord, ¿de acuerdo? A ver, si quieres hacer las cosas bien, tienes que... ¿Me hablas por el Discord? Vale, ahí abro. Que luego hay otros que te hacen castraciones por 80 euros. Y, vale, y, este bueno, que ha pasado por aquí, pues allá, este ahí está el riesgo. 40. ¿Quién era? ¿Quién me habló recién? 40-192. Oye, Anferrón, Anferrón. Sí, sí, completamente. Y ah, ok, luego, un gusto. 40-192. Ah, 40, sí, Antonio 190. Está por ahí. Anferrón es... Antonio. Se le encanta la simulación de trenes. Lleva dándole bastante al Train Sim World. A ver, vamos a... Voy a pedir una moción porque esto es... esto... es democrático. La palabra prohibida acá es TSW. Vamos a declarar la persona palabra no grata. Por desarrolla, desarrolla, que eso me gusta saberlo. Secundo en la moción, pero con violencia. Claro. Bueno, casi retiro lo dicho. Boicot a TSW. Qué lengua soy. ¿Por qué? Oh. Porque me gustaría saber la opinión también. No, no, bueno. No, por su política, entiendo. ¿Lo has probado o no? Sí, 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 lo he probado y me he cagado mucho en ellos. Claro. Lo que es y la empresa pues está bastante de lado a los usuarios. Bueno, la impresión que me da es... Tenían todo el mercado, les fue bien. Y se jactan de que tienen todas las licencias. Claro. Bueno, ahora mismo están haciendo una pequeña crítica a Dovetail. Ahora, decorado de decorado espantoso. Bueno, soy embajador de Dovetail. Muy poco. Y tal, y bueno, pero bueno, yo todo lo respeto. Y no pasa nada, ¿vale? Para mi gusto, decorado espantoso. Eso es cuestión de opinión. Ni hablar, sonido, ni hablar. Patético, la verdad. A ver, el juego tiene sus cosas, ¿no? Yo no creo tampoco, no comparto A mí lo único que me gusta es la sensación de subirte y... Pero no la comparto. Sí, que muchos modelos están muy bien hechos. Es patético, no es lo que está diciendo, pero bueno. Es cuestión de... Podrán decir que a lo mejor los DLC que sacas son caros, o esto, lo otro. Pero bueno, ya veremos también cuando salga Sin Rey, seguramente Sin Rey va a cobrar por los DLC y lo va a cobrar todo también. Se disparó todo un... Pero bueno. 1000% creo los juegos, porque en Steam se avivaron, se dieron cuenta que estaban muy baratos. Tenemos aquí a este. Te lo digo en pesos para que se entienda, después te lo puedo pasar a euros si querés. Vale, al final no voy a poder abrir DLC estaba a 329 pesos. No me dejan entrar trenes, ahora mismo están entrando trenes, 24, 22, 43. O sea, tenés un incremento de... ¿Un incremento de cuánto? Casi, no es 1000, pero no es 100%, una locura. Más que nosotros decimos tenemos impuestos. 24, a eso le tengo que agregar 43, 24, 22, 43, 11 y cuarto, este tren viene súper adelantado, esto es un cargo. Yo no lo voy a parar, se podría parar aquí, con la moneda extranjera. Estará 11 y cuarto, pero yo no lo voy a parar, yo le voy a dar salida y ya está, pero plus, ¿no? Además es una locomotora 65% sola. Más, ¿vale? 30 no sé de qué, y ya terminas pagando casi el doble todo. Que tire milla. Todo, sí, y no, punto. Tienen castigadísimo. Ahora cuando se quede no hay dólares para pagarlo al FMI. Vale, que yo ya creo que entonces, ya. Entonces, bueno, a mí un pasaje de avión me sale el doble de lo que sale a ustedes. Yo ya lo he abierto. 24, 22, 43. No se lo cará si se irá a 11 y cuarto. No se lo cará. Espero que no esté aquí hasta y cuarto y me ocupe la vía. Por los impuestos. Ah, es una locura, Carlos. No, se ha ido. Vale, se ha ido. Entonces. Desastre. Por eso yo estaba contento que. Perdón, ¿eh? Estaba contento. Creo que un compañero. 24, 22. Estaba contento que estaba haciendo un poco Twitch porque Twitch te paga a PayPal. Entonces, desde PayPal podría pagar cosas en dólares tranquilamente sin que pague impuestos. Vale, el tren. Les recomiendo Twitch. 24. Ah, vos estás en Twitch, ¿no? Aníbal. Sí. Ah, después te busco el canal, así te agrego. Muy bien. Ah, bueno, no, adelante ustedes, chicos.
No, lo único que iba a decir, que aquí la los únicos territorios de España que se libran de pagar impuestos en viajes son... ¿Puedo adivinar? Canarias. Canarias 1, que dijeron el otro día que... Vale, pues ya el 24, 22, 43 ya se ha ido. Ah, mira. Y este está entrando, el 64, 40, 50. Ya, ya lo sé. Vale, 64, 40, 50. Que es el amigo Mac, el que está hablando. Es que le tiene que buscar la vuelta. Es todo respetable. La sangre, la bicicleta. Pues no, no le va ni Transit World ni Train Simulator. Para mí son así que dos pedazos de juego. Con palabras, usted a mí me pilla muy mal los aumentos de todo. ¿Vale? Peor ahora para ir a España, menos. Y otra cosa que digo es que al final todo esto conviene, que haya más juegos de simulación ferroviaria, porque al fin y al cabo es competencia. Por ejemplo, esto del multijugador, por el mismo Dometai se va a poner las pilas y también a lo mejor saca el tema del multijugador. No hay más que por bien no venga. No, 2011 lo pagué en 18 cuotas. Hoy pero hoy en día, una persona que le encanta la simulación y que le encante la simulación ferroviaria, yo creo que se pierde mucho el no disfrutar de juegos, por ejemplo, como Train Simulator. Su visita vale, señores, acá. ¿Vale? Viene a visitar. Es mi opinión. Está barato para ustedes. Porque yo aunque sea embajador de Dovetail, pero bueno, a mí no me importa ni ellos tampoco me limitan a mí el poder jugar por eso la alegría o del mundial, o hacer una grabación de otros juegos de simulación. No, en ningún momento, ni a la hora de firmar el contrato con ellos, me lo exigen. Ellos podrían decir, nosotros te vamos a dar juegos como me lo están dando, todos los DLC que salen gratuitos. Es algo que unificó al país. Pero tienes una exclusividad con nosotros, pues no. Dovetail no tiene exclusividad conmigo. No tiene exclusividad. Tiene un significado. No la piden, ¿vale? Para aquí tenemos pilota. Este mercancía, el amigo Mac. Aunque lo único que le dio un poco de alegría a este pueblo es el fútbol. Por eso tanta gente en la calle y. Vale, y bueno, vamos a ver, cuando Mac, los políticos se quisieron aprovechar salida de hacerse las fotos. Estuvieron muy salida bien el aquí está. ¿Cómo se llama? El representante de a la 11 y media, Mac lleva un adelanto considerable. Ir a la Casa Rosada a sacarse la foto en el balcón. Mac lleva un adelanto considerable. No pasa nada, nosotros le damos salida. Sino que hacía Macron ahí. Pero también lo podríamos haber pasado una vía y haberlo parado ahí, ¿eh? Pero bueno, no es plan. Nada, chicos, jugador, no lo vamos a tener la estupidez humana y los políticos, todo lo mismo. ¿Vale? Solamente cambiamos el acento y un poco de color de piel y otras cosas. Después somos todos iguales. Bueno, pues ahora parece que nos vamos a quedar. Y esto es lo que descubrí con la internet. ¿Un pelín tranquilo? Perdón que empieza a hacer un monólogo, tiende a mí a hablar, bla, 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 bla. Dígame si estoy hablando. Bueno, pero bueno, ya sabes que los argentinos. Vale, un pelín. ¿Cómo de hablar? Sí, sí. Tranquilo. Parece tanto psicólogo. Venga, vamos ahí abriendo barrera. Esta ya podemos abrirla. No, pero vos sabes que de verdad que los coches llevan ahí un rato parado. Ha habido unos minutos de tráfico intenso. ¿Entendido? Perdón, me acabo de perder. Bueno, no importa. Ah, gente, acá seguimos adelante. Como... Ah, bueno, sí, me acuerdo, lo último digo, que la internet lo que te ayuda a achicar un poco las distancias, las barreras físicas no, porque no puedes viajar tanto, pero a conocer gente y otras culturas más rápidamente que si tuvieses que viajar como se hacía antiguamente. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Esto estar hablando a 12.000 kilómetros de distancia... Así al instante y vale, pues ya tenemos las barreras abiertas, la cara, es muy loco. Y voy a comunicarse 644050. Entonces te enseña un poco a comprender 600... el mundo, las noticias, todo lo que va pasando, te enseña a entender cómo es el mundo. 644. A romper los clichés también, además, ¿no? 644050. Claro. Pero bueno, nada de eso. Bueno, me voy a callar. Si necesitan un psicólogo, no me llamen. Vale, le vamos a mandar ahí información a DG de que ese tren ya va para allá. Chus, ¿puede ser que estés un canal en YouTube? Sí. Nosotros sí tenemos un canal. Sí. Ah, porque me parece que por tu voz que te saqué que era tu canal. Pero no estaba seguro. Sí. Creo que lo agregué, creo. El de viajeros al tren, sí. Es un canal. Sí. Sí, puede ser. A mí me habrás oído, a mí, a Pascu y a aquí a Cabeza Zorrito de frente también. ¿Cómo? Sí. Pero avisen, a ver si pasen los canales que. Pase los canales, así lo agregamos. ¿Cómo? Pero qué faltada ha sido esa. Sí, podéis poner los canales en algún... Sí, yo no pongo, nunca pongo acá porque no hay un canal de spawn. No,
por ejemplo, en enlaces que un enlace o spam, efectivamente. Bueno, claro, de spam, porque la gente puede poner sus cosas. Yo el otro día cuando me pasaste lo del vídeo ese, pero no soy un creador de contenido. Bueno, a ver, ya tenemos aquí el 40-145, vamos a ver ese tren. Pero no es por eso, pero es conocer lo que uno hace, más que nada. 40. Claro. Uy, qué bonito reloj. 145. Mira, yo lo descubrí a Animal de Castellón. Te dejé a Betsin. ¿Vale? Te dejé a Betsin 11 y 11 minutos. También viene adelantado este tren. Este tren también todavía no ha llegado, pero bueno. Nada, nosotros vamos a esperarlo. Vamos a esperarlo aquí. Vamos a dejar que vayan pasando algunos minutos. El tren tiene salida y 11. Para mí tendría que pasarlo. ¿Sí? No, hay 11 no. Hay 11 llega. Pero sale. Hay, aparte, hay, yo de Canal Gamer tengo un canal de trenes reales. Y sale a 11. ¿Vale? 10. Y sale nosotros lo hacemos directo por falta de tiempo. Queríamos hacer uno prima y al final no da tiempo. Tengo un canal de 16 años que tiene que en un principio se da cualquier cosa, como todo el mundo, cuando no existe el copyright. Creado, bueno, ahora lo ordené, hace un año atrás lo ordené todo y la temática de transporte y urbex, cosas abandonadas, ese tipo de cosas. Mi otro canal. Pero bueno, lo prolijé. Porque era caótico. Bueno, de momento vemos un poco lo que hace. No sé si he hecho bien en coger este servicio. ¿Cuál? Un TN con una trata. Es cambiar. Me tiene aquí parado y no me gusta mucho esto. ¿Cómo está? ¿Cómo pinta esto? ¿Y dónde estás ahora? Dragón de Gornica Zapowice. ¿Y vienes hacia aquí? No, voy hacia el norte. Ah, voy a abrir el mapa interactivo que me estaba olvidando. A ver si... De momento, tranquilito aquí. Te puedes salir, ¿eh? Podemos salir de aquí. Mira, Ruboncito, es un jugador. 40-145. El 40-145, que es precisamente el tren este que va un poquito adelantado. Vale, Ruboncito. De momento todavía no ha llegado. Bueno, adelantado. Es que todavía no nos ha llegado. Vamos a esperar a que nos llegue y ya vemos el adelanto que lleva. A lo mejor no lleva tanto adelanto. Ya son I7. Tenía llegada I10. Tampoco va tan adelantado. Nosotros, de momento, no vamos a cerrar vía todavía. A cerrar los pasos a nivel. En cualquier momento... El ron de Fran. Pues más antes de envidia, mañana coger... Se puede salir afuera, ¿eh? Como un cigarro, a lo que sea, ¿eh? Podemos salir de aquí, del edificio. Y podemos venir aquí. Hacia donde estoy yo, de hecho. Sí, porque ha pasado por aquí. Sí. Ah, ¿pasé no saludé? Joder. Paso por aquí ya hace 5 minutos. Chicos, no sé si se dieron cuenta que en la página de la francesa, Red France, que tienen el canal N7, el N5 solo controladores, el N1 dice solo principiantes. Aquí no hay nada de eso, aquí es todo... Ahí vemos el andén, gente. Exacto, disfruta cualquiera. Mientras que no entre carita, ¿vale? Mr. Ferrari, es papi la cosa. Uy, Ferrari, mami. Me quemó la cabeza, me limó la cabeza. Bueno, también ponen servidores acorde a la demanda. Bueno, vamos a ver este tren, ya está más cerquita. Vamos a ir cerrando la barrera. Ya veis que solemos estar los mismos. Cierre de la circulación de vehículos. Ejecutamos. Sí, igual porque hay gente que no se ha enterado de lo de la beta. Y no, mucha gente no se enteró. Claro. Y encima cuando quieren jugarlo, tenés el tema de la previa, ¿no? Suelen entrar gente también extranjera. ¿Vale? También ya hemos cerrado las barreras. Las barreras ya están cerradas. Sí, y ahora vamos a habilitarle ya el paso, aunque todavía no ha llegado. No, y siguen entrando. Al final va a llegar en hora. ¿Vale? Ruta del tren, ejecutar. Por cierto, lo que pasa es que lo tenía silenciado. Que el día 13 sacan el juego, en teoría es juego completo. Pero no sé por qué historia de Steam tiene que. O sea, lo catalogan como Early Access. Sí. Pero decían que. 3 a 6 meses que iban a hacerlo como ya regaces. Uh-huh. Así que nada, en teoría vamos a asomar, ¿no? Los 500 kilómetros de la ruta. Sí. Aquí tenemos la barrera. Así porque no este nos va a venir por nuestra derecha. Correcto, yo creo que va por ahí la cosa. De momento no está todavía.
Ya le faltará poco. Cosillas de control, hemos bajado la barrera, hemos habilitado acceso y tiene hasta allí hasta que el semáforo rojo. Hombre, yo de control. ¿Vale? Bueno, no sé. No trabajo de CTC ni nada por el estilo. Pues ahora mismo, por ejemplo, a mí del control derecho, o sea, del puesto que tengo a la derecha, que me tiene que enviar los servicios por vías pares, ahí se ha empeñado que me quiere enviar uno por impar, por la vía 3. Que vale, he intentado cambiar yo por la vía 4 y se ha quedado que no envía el servicio. Y ya cuando lo... Será el 40... Triple 4... Vale, ahí lo tenemos. No, era uno vuestro, está manejado por... Yo creo que cuando habla del juego dejarán todos los enclavamientos abiertos. No será mía. Digo que puedes entrar en cualquiera. Pues eso puede ser... Puede ser un peligro muy gordo ese abierto. Hombre, pero si por si acaso la IA se vuelve loca, ¿cómo puede pasar? Tenemos que estar aquí, ahí está la IA una hora. Le vamos a dar salida. Yo espero. Bueno, vamos a primero abrir los pasos. Sinceramente, que este tramo que ahora va a ser. Para que no se mojen los coches y me empiecen a pitar. Que y ahora le vamos a dar a habilitarle ya para en cuanto él cargue que se vaya. No lo sé, porque es que son 500 kilómetros de ruta. A mí me gustaría que tuviese... Y aparte faltan por sacar los enclavamientos de palanca. Mecánicos. Eso es lo que quiero tratar yo. Madre mía, eso fue enclavamiento. Tendría que tener animación ahí cuando te sentas en el... Vale, vamos a comunicarnos con el ordenador. 40-145. ¿El qué? No. 40-145. Buenas noches, Rubóncio. Vía abierta, ¿vale? Viajero que todavía a fecha de hoy todavía tienen enclavamientos mecánicos ahí. Chus, ¿tiraste el tren en tierra activado? Que lo que falta es, de cara ya ya se lo hemos comunicado, él nos ha contestado, ¿vale? Está bajito, pero nos ha contestado, ya se va. Vale, pues entonces yo cojo ahora mismo automáticamente, le doy aquí a Basing, le mando mensaje, el tren 40. Después de la decepción del 145. Tengo que le damos a mandar. Salió, ¿vale? Ahora nos contestará ahí un mensaje, ok, porque allí ya os digo que hay un controlador. Vale, ya nos ha contestado, ok. Buen servicio. Tú no os habéis dado cuenta que estamos muy callados de gente a raíz de estos. Venga, Rubóncio, buena rutilla por ahí. No están muy callados. De hecho, hablaron el otro día con lo del el listado de ese mejoras. Me había dicho buen servicio. ¿Y cómo puede ser que hace poco dicen de que ahora lo vais a mejorar? Están abiertas las barreras, perfecto. Frankie, ¿tenés el tren de... ¿Te va a pasar por el lado? ¿O es el tren de carga? Sí, de mercancía. Y tenemos aquí el 41-142. Vamos a ver un momento. ¿Qué me da prioridad? De Trenching Wall, Hola. Quiero ver la cela. A ver dónde lo implementan. ¿Se van a hacer una ruta no, o solo? Desde Basing a DG. A mí el Trenching Wall decepcionó desde el primer día. Y ya lo dije el día. Ya se lo dije a. De que están engañando a la gente, así de claro. Digo, estoy engañando a la gente. Ni vais a sacar multijugador, ni vais a sacar editor de herramientas. Y mira. Ahí lo tenemos, ¿vale? Ya le hemos abierto vía. Muchas largas con el editor, porque en teoría iba a estar para el cuarto cuatrimestre, o sea, para el cuatrimestre de 2018, si mal no recuerdo ya. ¿Era? No. 2018. ¿En serio me estás adelantando con un mercancías por la izquierda? ¿Pero esto qué es? No ¡Pique! Sé. ¡Pique! Venga, voy a volver a cerrar barrera, porque ese tren no va muy en hora. Caíto, ¿tú qué querías? Bueno, no, al final y no, ¿no? Digo, tengo la te vamos a abrir libre, su... Si quieres, no tengo nada de momento. Igual encima te digo, Frankie, vengo con 29 minutos de adelantado. Este está diciendo ahora le adelanto. Yo ya lo había visto. Digo, bueno, yo lo digo, bueno, adelanto. Yo ya voy retrasado. ¿Vale? ¿Cuánto queda para el inicio? Queda una hora ahí, ¿no? Sí, todavía queda. Ahí. ¿Quieren hacer la B? Estaría bueno. Vale, ya, vale. 41-142, ¿vale? Me da igual. 41-142. Yo te libero. Vale, este salía, tenía que salir a I-11, Sony 12, así que le abrimos la vía. Y yo lo voy a comunicar incluso ya a la estación de DG. Liberar la vía 1 y ya está. Ah, bueno, no. Ah, vale, claro, vale, si me no, quieres liberar es un bot, la vía, bueno, libérame la vía 2. 41-142. ¿Cuál te viene mejor? Vale, sí, hay que liberar. ¿El que decías? Le decimos mandamos, que lo mandamos, ¿vale? Y listo. Pues aquí tienes movimiento, es donde estoy yo. A no ser que nada más que pases ahora, nada más que pase, pues ya cierro yo la... No, arriba no hay atasco. Bueno, no. La barrera. Solamente está Fran detenido. Ahora se viene el atasco entre Katowice y Sosnowiec.
Hola. No es que haya atasco, es que el juego me tiene manía. No, es que igual, igual tiene esa locomotora ahí programada a la parada. Que va, si ya voy retrasadísimo. Vamos, si os fijáis, prácticamente va a ser mercancía. No hay este control. Igual no tiene mucha historia. Te adelantan dos. Mira, este viene aquí despacio, voy a ver si me da tiempo de salir. Eso que yo el Intercity, hijo puta. Luego de retraso, 15 minutos. Dado por culo, a perder puntos. Joder. Chus, tienes el tren. Ahí parado. Pero yo. No, porque tiene abierta la vía. La vía está abierta. No, porque estoy en tu. Estoy intentando entrar en tu canal, pero no hay conexión. Ese será un bot. Es un bot. Va, de momento. Vale, ya se va. A ver si lo puedo activar. Lo voy a activar. A ver si alguno. Pues te lo marco ya porque me está viniendo un 42. ¿Tú tienes algo para mandarme? Ahora abriré la barrera. De momento nada. Ahora mismo la IA me está diciendo que de Drobo. El 644050 está cancelado. Y lo lleva Mac. No, 644050 tengo. Ese es Fran, ¿no? Ah, no. No, es Mac. No sé, vale. Bueno, pues ahora mismo la IA me está diciendo que ese tren está cancelado. Volvemos al puesto. Así que coméntanos. Yo tengo el tren tierra. ¿Con quién puedo probar el tren en tierra que esté cerca? Conmigo. Y 2.146 yéndote, gaito. Con el canal 69 lo y bueno, tenemos aquí ya otro 1443. 1443. Bueno, las barreras. Vamos a abrir las barreras para aliviar el tráfico. Abrimos las barreras. Ah, vale, esta no la puedo abrir. Está el tren todavía ahí ocupando. Vale, ya sí. Después de este, lo que te dé la gana. ¿Vale? No tengo nada por aquí marcándome de momento. Y además es un Intercity que no para. A mí no me ha parado. Y a ti te va a parar. Tenemos la barrera abierta. Y este, el 1443. Vamos a ver. Ah, me anda, creo. Pues se tira, se prende en rojo y blanco. 1443. De DG, a ver si. Este no para. También lleva un adelanto. De unos para la prueba. Poquito. 1443. Es un bot. Vamos a apurarle un poco, no. Pero aquí tenemos este, el 40694. 40694. Pues me tiene que decir conforme, o sea, poner las letras. Debe ser una DG. Este sí va a parar. Ay, no sé si es arriba, justo donde sea el canal. Adelanto, Ah, hola, ahí lo vi, claro, lo vi, está también más arriba. Adelanto, el 40694 también viene con adelanto. Mira, lo estoy mirando que tengo te después. Venga, le vamos a habilitar vía hasta el tren y ahí lo pararemos 44. Un poquito a ese tren. Ah, no, pero me mandarás y este antes ya está aquí. El 40-145, venga, le cerramos la. Vamos a cerrar el tráfico. ¿Dónde tienes el alta velocidad? Claro. De vehículos. No. Me llega aquí a las 23:29. Y me tiene que llegar a las 23:30. Vamos a habilitarle. Uno que me tienes que mandar ahí, tú. Así que después de esto. Para que no pare ahí en ese semáforo. Vale, sí, ahí tienes el pendolino que te está llegando ahora, el 41-44. Vale. Y ahora cuando pase, pues. Me llega a las 29 en teoría. Lo siento, sí, que me viene. Está circulando detrás del 24.191. Ahora cuando pase. En teoría, Chus, estoy en tu banda. Sí, digo, en tu área. No, si lo era por probar. Lo que pasa es que como cada estación tiene su banda. Claro, ok. Pero bueno, como todavía no está implementado, pues lo estamos probando de mientras. No, pero está bien, porque yo el otro día no me andaba. Uy, así que me viene bárbaro. Puedo pasar, me voy a quitar de la vía que va. ¿Y esto se puede anclar? Sí, con el control F tienes que darle. Sí, pero nada más abrirlo, posiblemente igual. Ahí viene, vale. A ver. No, sí, está ahí titilando. Esto está manejado por un bot. Sí, hablé con el desarrollador y le dije a ver si habría manera de dejarlo enfrente del juego. Claro. Hombre, igual no. Hablo con él y le digo a ver si se puede hacer un poco más pequeño, no sé. 14:43. No, solo bueno, tengo dos pantallas, entonces 14, lo puedo poner bien en la otra. Y tengo el mapa también abierto. Y no, está como, genial. Como ejemplo.
Como hay gente 43, que le come media pantalla, igual una versión más que... 23. Este tiene, claro, este tiene un... La tablet ya tiene un adelanto, este va a estar aquí para unos minutillos, ¿eh? No. Claro, eso está bueno también. No, no, yo como streameo, dos pantallas vienen genial. Entonces, sí. Echarle la tarde todo para hacer. Cuando, bueno, yo voy a hacerlo de otra forma con eso. Pero... Estaría bueno que tenga una app, ¿no? Para, para la tablet. 14.43. Sí, sí, sí. La aplicación con la que lo sacas en la tablet, Android o en el móvil, que yo lo probé. Y el 40.694. Claro. 40.694. Dijo este Pepe, creo que es. Sí, sí, se lo he vuelto a comentar hoy. De hecho, me había dicho que me iba a comentar después porque la había estado probando, pero... Venga, se le vamos a ver. Que entra ahí. Yo la probé en el móvil y... 694. La verdad es que en el móvil se ve muy pequeño. ¿Y Frankie por qué está detenido ahí por la IA? ¿Sabes lo que tienes que hacer, Frankie? Vas a una tienda de segunda mano y te pillas el más barato que hay allá. No, si tengo una tablet, Dios. Vieja, cosas que están viejas. Y... No es capaz de instalar la aplicación Space Desk. 46. Sí, por eso, algo que te lo instale y ya está. 23. Hay gente que hace eso, se compra las tablets baratas. Pues no 23. Pero me estoy cansando. 23, vale, pues 23. Que te tomo bloqueo hacia... Los dos salen a la I-23. Los dos venga, trenes estos salen a I-23. ¿Qué pasó, Frankie? Te tiene detenido la IA. No sé por qué. Este todavía no ha entrado. ¿Pero llamaste por radio a ver si te le ver algo? No. ¿Intentaste ahí? Aquí no. Mira, joder. Vamos a abrir la apertura. Ahí, perfecto. ¿Qué me mandas? Yo también estoy detenido, ¿no? Yo esto... Las emisoras que hay aquí en los enclavamientos ya se podrán usar. El canal 2. No, pues la radio GSMR que está aquí no se puede usar aún. No, cuando se habilite. Yo es que ahí abajo, debajo de la mesa, no lo veo yo muy, no sé. Deberían haberlo puesto encima de la mesa, por lo menos. Bueno. Yo lo que creo que se va a poder usar será lo del teclado este del teléfono. Ahí marcas el número de tren seguramente y podrás llamar al número. O sea, No creo, porque los trenes yo creo que no tienen teléfono. Bueno, no lo sé, no me suena la unidad que tenga teléfono, creo. Bueno, GSMR, como lo quieras llamar. Es acojonante que... Bueno, ya son I-21, yo voy a habilitarle las vías. Normal en cualquier tren y aquí... Vale, por lo menos a este. Es patético. En alta velocidad sí que está, al menos ahí está modernizado. ¿Vale? En alta velocidad. Y a este vamos a apurarle un poquito. Bueno. La niña mima. Vale, ese seguramente se va a ir. 14.43 ya se está poniendo en movimiento. Se va para Beijing. Yo lo he dicho hace años, que desde hace muchos años tendría que haber empezado. 14.43. A mandarle. Y en sitios sin cobertura, que yo me he tenido que bajar en un túnel en medio de... antes de entrar en una terminal. Coger, porque no me podían abrir la señal, tener que bajarme a la señal y coger el teléfono de la señal y llamar a la antigua usanza de la estación. Lo he hecho. Sí, para eso está. Para eso está el telefonito de las putas. Voy a cerrar. Me salgo un momento a otro sitio. Venga, logro desbloqueado. Usar el teléfono de la puta señal, ¿sabes? Logro desbloqueado. Sí, hostia, cuando llamé dije, madre mía, tío. Maquinista del 40.45, buenas noches. Le informo que por avería del bloqueo en la vía impar circulará por vía 2 hasta Katowice. Atento señal. ¿Se puede mirar los mensajes anteriores que te manda el tren tierra? He escuchado mucho lo que ha dicho ahí, ¿vale? Pero bueno. Por eso yo te decía, Chus, y me repetías porque no lo había visto dónde estaba el mensaje. Ya los dos están, o sea, tienes que estar atento. Si no has visto el mensaje, está perdido. Y aquí viene, ¿vale? Aquí debería viene. Quedarte fijado, me parece, el mensaje, hasta que lo confirme. Vale, pues te va para allí el 40.145 por vía... Ok. Ya le tengo el itinerario hecho todo para que se vaya rápido de aquí. Paso a nivel, están bajados. De momento, vamos, la alta velocidad no aparece. Tendría que aparecer en breves. Bueno, estaba sin irio, ¿no? Sí, este yo creo que se va a poner ya en movimiento. Sí. No debe de tardar mucho. Velocidad tranquila. Ha manejado por un bot.
¿Y los bots? Me manda una captura de cómo estás ahí parado por atrás. ¿Eh? Es el 40694. Ah, vale. Ya me estoy moviendo, ya me estoy moviendo. Ya la he visto la captura que me han mandado por atrás. Es como si que hay... No, yo es que no la había visto. No la había coincidido. La muchacha que está ahí, que parece que está un poco perjudicada, ¿eh? Parece como que se quiere tirar a la vía, no sé, está hablando sola. Yo creo que ha abusado de la bebida. Mira, 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 mira las cambas ya que pega, hablando sola. Bueno, voy a echar un vistazo a esta señal, a ver este tren, porque yo le he dado vía, creo. Ya estoy un poco a verde. Sí. Unos dicen la nueva velocidad y los otros dicen que somos ave, pero no, ¿cómo era? El eslogan ese de Wigo. No somos aves, pero también volamos. Las barreras están... ¡Vamos! Dice por nada. No, nosotros somos la velocidad tranquila, nos la suda todo. Completamente. Pues mira, ay mierda, lo que pasa... Bueno, sí, te voy a... Detrás del 40-145... Bueno, pues de momento no... No quieres salir todavía, ¿no? Si puedes. Sí, sí, no, voy a ver a qué va a salir. Ok, que hay un fulano aquí volando. Y después de ese último, si me viene la alta velocidad, te lo mando. Fijaros, este está levitando. Ya tenemos un polaco aquí dentro del servidor. Un intruso. Ah, levitando aquí el chaval. No, no, no. Capaz son, bueno, capaz que son desarrollador, no lo saquen. Voy a ir al centro control. Voy a revisar ese tren. A mí me sale que eres inglés. Mira, o sea... mira este, mira, mira. Ya, bueno, paro. Eso es porque tengo configurado el stream. Sí, bueno, a ver. Que te van a pillar, chavala. No tiene pinta mucho, te. Nada, pone el polaco. Ya se va, ¿vale? Estaba haciendo una parada técnica, seguro. Te pone que es Luca. Y ya se va. Es lo que más me jode ahora mismo. Que coges una locomotora en plena oscuridad y no encuentras ni un puto botón. Hace falta una linterna, la verdad. Ya, eso sí. Ahí es recorrer a la memoria. Esa agarraste la batidora. Vale, la a ver una cosa. Este... Hay 34 en teoría, tiene la salida de aquí el Intercity mío. Vale, para mandártelo. Y abrimos la barrera. Y no te estoy viendo la alta velocidad. 46. Bueno, está ahí en la 94, hay 26. Vale. 40,694. Entonces, ahora cuando te llegue la alta velocidad a tu estación, miramos a ver qué hacemos. Te vas a cruzar con Chris Banner, Frankie. Ahora lo miraremos, pero tiene pinta que... 40. Me tiene que llegar a la alta velocidad 4. Y media, en teoría. Vamos a mandar. Perfecto, ahí a dejar. Media. Ah, bueno, vale. 4 minutos hasta aquí. No, hay 29, mejor dicho, pero no hay ninguna señal. No me ha abierto ninguna señal, Katowice. No, no, sí, ya te digo que está todavía entrando en Katowice. Me gusta la iluminación. Bueno, las barreras están abiertas. Joder, que patina esto. Ojo, echa arena. Bueno, la noche está tranquila. Oh, la noche está tranquila. Una track patinando, qué raro. Ah. Estás perdiendo aceite. Torra patinadora, tío. Qué asco de máquina. Torra patinadora, sí. Se le tenía cariño, pero joder. No, sí, en verdad es un maquinón, ¿no? Pero. Y eso que aquí en Renfe las tienen capadas, pero bueno. De mercancías, vamos, yo he llevado la 335, la, esa, la 253 y la 3000. Me quedo con la 253, por mucho que patine. Le perdono. No pasa nada. Sí, es muy cómoda y es una buena máquina. Buah. Pero vamos. Vamos a ver el horario. Ya, por no tener un motor diésel, ya me ha conquistado. 11-28. No. Motor diésel, por favor. Que los sudamericanos no gustan el diésel. O a mí, no, por lo menos. No, que contamina. No, 28. Déjame escuchar ese motor. 28. Es que para mí la 24. Es que no, este pasó antes, este fue el cargo que llevaba más. De los peores viajes de mi vida. Este ya se fue hace ya un cuarto de hora, 20 minutos. Sido a encima de una después tenemos ahí 40, no, que es el próximo tren, hay 40. El 40-645. Una Rambo, pues dice, pues vale. ¿Vale? Tiene que llegar ahí 40. Es que una prima tiene que parar un minuto. Después sí, 44 tenemos otro a la dirección contraria de Vexin a DG. Vale, vale. Ahora, cuando se te plante, cuando se te vaya a plantar ahí. No tiene parada, pasa directo.
Pero sí, aquí vamos viendo un poquito, pues todo el tema. Me fascina esto, lo del mapa. Mira, ya tenemos aquí en el pantalla mapa en tiempo real, está 40.694, pero todavía no lo tenemos en nuestro anagrama. Mándamelo, tomarlo, que mándamelo. Plano de control, todavía no lo tenemos, pero lo tenemos aquí, 40.694. Que ya lo estábamos viendo nosotros ahí. Y a Cantón circulará el 242-243. Venga. Ahora, a ver que me acabe de liberar el 40, está la muchacha ahí volando. Este. La putada es que es el tema de los putos cambios. Ahora, a ver si me deja liberarse. Cuando el tren tierra está en RF, ¿qué significaba? No tiene cobertura. Ah, okay. No me acuerdo. No me acuerdo. Yo los traumas los olvido rápido. Mira, ves, el 41-44 salió a las 23:30. Me lo estás mandando con retraso, Katowice. Encima lo asumes. Ven el ten con retraso. Y entra ahí, entra por la estación y dice, ¡hola! Bueno, 40.694. ¿Quién? Necesitáis ir a un especialista, ¿eh? No digo nada, lo digo todo. Yo paso mis controles anuales. Se va a parar. De momento. Se va a parar de tres minutos, ¿vale? Lo disfruto mientras tanto. Tres minutitos. Layover. Tres minutos. Desde 23. Hay 26. Quiere decir que este son I-29. Este ya viene con retraso. El 40.694 viene con retraso. Ahora te has quedado tú varado ahí, ¿no, Mac? O este ya se ha ido. No, me acuerdo. ¿Dónde iba? Sí. Este lo mismo ya se ha ido. Digo, ahora lo que te molaría, Caíto, es que pusieras también una vía única con Benzin. Lo mismo ya ha pasado. En un bocata. 40. Este ya estaba preguntando la IA si te abría, si estaba despejado. Me estaba extrañando a mí. Nuestro tren siguiente es este, el 41.44. Ya me estaba yo liando un poco. Ahora queda, tenemos aquí unos minutos de relax. Mandar lo que queráis mandar. Nos podemos ir a pegar un paseo por el andén, lo que queramos. Que la noche está muy buena. A ver que se espabile la IA en venir hasta aquí, coño. Si no. Pues 10 minutos de retraso ya, me cago en ¿eh? Y es lo que he empezado. Podemos pasear por aquí por el andén. Podemos entrar en estos pasillos. Esto. Es que la alta velocidad ya me está viniendo con retraso, ¿sabes? O sea, está pasando ahora. Hola. Controla. Tenía arena, ¿no? La máquina esta. Pero mismo puedo entrar por este lado. La tiene, ¿no? Lavadora. Ah, vale, por allí es que se veía como abierto, ¿no? Pero no, no puede. Vale. Tenemos. Towise. Chesto. Y eso también creo que es un bug que está reportado. Sí, eso van a tener que cambiarlo porque es bastante absurdo. ¿Lo ves? Ya no tenemos trenes. Ya se ha alejado ese. Vaya que te va el 41-44. Venga, que venga. Hostia, me están abriendo la señal para otro. Ahí está, Frankie. Se le oye ese a 2 kilómetros. Puedes aguantar. Es que no sé qué te... Tiene pinta que será un mercante, ¿no? Sí, ya te digo, yo que lo estoy viendo en el mapa. Ah, sí. Ahí estamos. 40-194, que es un... Salidos en chalecos reflectantes, bueno, a saludarte. Hoy lo que sí estoy notando es que el servidor no se está yendo. El servidor no se está yendo, está aguantando. Ahora sobre las 12 sí suelen resetear todos los servidores. Yo voy a estar como un cuartillo de hora más, 20 minutos. Vamos a dar paso seguramente dos trenes más o tres. Y me iré a dormir, a descansar, que hoy es Día de Reyes y he tenido un día de escándalo. Con mis tres hijos. ¿Eso qué es? ¿Eso? Casa de mi suegra. ¿Lenguaje veterinario? ¿Qué es? Comiendo porquería todo el día. Roscón de Reyes. ¿Sacar en rebase? Sí. Pela. Sí, pues, blanco. En vez de con la orden de la señal normal, con un verde o un amarillo, pues con un blanco a destellos. ¿Un blanco? No, yo he dado el siguiente. Pues, bueno, esto no es, al fin y al cabo es un andén muy porque yo solitario. Ahí no tengo control. O sea, por donde has pasado. Pues justo... es raro que te dejes hacer rebases. Vale, no, eso quería saber. Si
si era tuya o es de Laia. O sea, que es Laia que... Es Laia, es de, el siguiente punto de la SI. Porque yo la, estoy en la... la SI, ¿cómo era esto? ¿La SI LC? No. Sí, este es LC y me parece que tú vas pero a... Yo digo el otro. Algo así. Aquí está este, aquí en la oscuridad, aquí, el chavalito aquí esperando. Mira, ya no sale ahí, Crisis. Me ha desaparecido. Sin Bath, ¿vale? 40.645. No, estás ahí. Vale, bueno, vámonos poco a poco para el puesto de control, porque entre una cosa y otra, este hombre lo mismo. Sí, me acaba de decir Laia que ya ha salido. Bueno, ha salido ahí. Ya lo mismo lo tengo hasta en el cuadro de control. Otra cosa quería comentar, si no queréis ir andando como yo estoy haciendo ahora mismo, ¿vale? Y le dais a la tecla 1, aparecéis directamente en el centro de control, ¿vale? Tenéis por qué volver, por si acaso ahora mismo miráis que un tren ahí se ha detenido. ¡Uy, hostia, hay un tren ahí! Ahora me voy corriendo para el centro de control. Le dais a la tecla 1 y ya aparecemos allí, ¿eh? Yo voy ahí andando. Creo que sí. No lo sé. No lo he visto en acción. Sí. Es un 114 el tren, o sea, no... Sí, pero no me he montado en él ni sé cómo funciona, entonces por eso. Ah, digo. No, yo tampoco. Pero supongo que sí que vas a empezar. Claro. Vale, por ahí está. Que ni como viajero, Mira que, coño, que lo tenía ahí como avant para Lleida, tío. No he llegado a probarlo. Estaba pensando que puedo tomar la ventana esta también o meterla en el OBS, la del mar. Y el puesto móvil también, de tierra también. Bueno, vamos a ver. No hay un collage, claro, ya lo tenemos aquí, ¿vale? El 40.645, ¿vale? Vale, pues, Katowice, te mando por allá en 1443. Y acá entonces circulará el 242-243. 40.645. ¿Estaba escuchando? Mira, sí, justo el que me han mandado es este que está aquí, Katowice, 1140. Mercantorro, así que... Vamos a esperarlo un poquito. Vas a quedar. ¿Tiene que estar parado cuánto? Apartado. Un minuto, ¿no? Un minuto, ¿vale? Esta es la nueva orden. 1140. No corras bonito, tú también estás. 40.645, vamos a esperar. Vamos a apurarlo un poquito más a que llegue aquí, hasta este bloque. Estoy conduciendo. ¿Vale? ¿Quién está en enlace? Animal. Y Animal. Ya... Animal. ¿Está en tierra? No. No lo tengo, porque pero... tengo una dinámica y me hago yo unos líos para meterme en el router. No, está bien, voy a hacer para probarlo. O sea, que lo que estaba comentando, vamos a esperar a que se ponga en este bloque y no tengo el tráfico cerrado tanto tiempo. De hecho, voy a conducir un rato. A ver si le veo a Fran en el saludo. Ya está a 100 kilómetros al menos de mí, A la parte donde, cuando pase donde mi Fran, saca y... ¿No? Que me pase la botella de sal en 70 euros cuando pase a lo tuyo, palo y me la pasas. ¿Dónde coño me manda ahora por aquí, por esta vía lateral? ¿Pero qué es esto? No pagará. De ahí tenías el aviso, ¿no? ¿Pero por qué no me ha mandado recto? ¿Estás gilipollas la IA o qué le pasa? Ah, si hay veces que te haces las gilipolletes, que te manda a... te metes. Sí, la historia de mi vida, tío. Joder. A mí alguna vez ya me la ha hecho. Esta tarde, mira, esta tarde me la ha hecho. Viene tranquilo de momento. Vale, pues Katowice, detrás del 242-243 va a circular tren número 24941 desde Sosnowiec Polonia. Venga. Este lo lleva un jugador. Aquí el mercante que puede esperar lo que lo lleva un jugador que se llama Chris, ¿no? Chris. Sí. Chris Invander. Haber estudiado. ¿Vale? Que aproveche para tomar un refrigerio. Es lo que decían, tenemos un polaco aquí también metido, ¿vale? En nuestro grupo tenemos un inglés. Bueno, inglés pone aquí inglés, Caíto, pero Caíto está aquí hablando con nosotros. Si no fueran por nosotros, el país no ¿vale? funciona. Chris Invander. 5 años está en mercancía, sé lo que se siente, no te preocupes. Sé lo que es. Y esta es tu venganza, ¿no? Sí. Para que veas lo que se sufre. Qué cabrón. ¿Hay alguien en Betsim? Acaba de abrirle. Yo me he ido. Nos ha autorizado a un. Es que Betsim acaba de abrir. Nos ha autorizado al tren de alta velocidad que tenía aquí. Para entrar a la estación. Sí, no me he ido. Gilipolleces de esas, Laia. No entendemos muy bien. No, si rebasa autorizado, no puedes hacer en Betsim. No te deja.
Ni demás de actualizarlo, pues... ni maniobras te deja, ni hacer nada, bueno, ya. Hasta que no saques el juego completo. Este ha entrado con rebase autorizado. Sí, voy a ver. Ahí ya tiene poderes que tú no tienes, Chus. Ahí está. Correcto. Y siempre hubo clases, tío, es lo que hay. Bueno, de momento. Ya tiene que andar cerca. Siempre hubo clases. Yo ya le voy a cerrar ya, que ya estamos muy cerquita de su hora. Y además que ya no tenemos este bloque. Que, espera, que ya quedan 6 días. Ya no quedan 7. Mañana quedan 6 días. Imposible que suba de nivel así. Pero se va a hacer. Eso se va a resetear, ¿eh? No lo tengo yo tan claro que se vaya a resetear. A los que hicimos el tutorial después de haber hecho un par de puntos, te lo reseteó a uno y quedó ahí. Sí, sí, sí. Está la barrera cerrada. Tutorial, sí. Y ahora estoy en nivel 1, ya no paso del nivel 1. Yo tengo 1650 kilómetros recorrido y soy un nivel 1. Joder. Y... Venga, vamos a abrirle para que. Pues todavía no se ve venir por allí, pero ya debe de estar a punto de caer. Lo que no entiendo es para qué valen los puntos. Y yo entiendo que se ponen los puntos de cara a desbloquear el tema de... Ya lo tenemos que sería... habilitado. Perdóname que te interrumpa. Sí. Estaría ideal que el juego te premie con los puntos, como haces carrera, te permite acceder a otro tipo de tren. Es que no sé si va por ahí la cosa, porque por ejemplo el sistema de niveles estaría bien para los enclavamientos. Para parar a una persona que acaba de entrar 640 de tocar las narices. Claro. Sí, cada uno que acaba de entrar que lo metas en un PCA de mierda, ¿sabes? Correcto. Mira, ya se ve la luz por allí, por el fondo. Como para que tenga que andar desbloqueando, ¿sabes? O sea, para esto tengo el Call of Duty. Ahora ya te pasa en el Construction. No, pero estaría bueno una carrera. Perdón, no me gusta mucho el sistema de puntos porque lo veo muy arcade. Pero ya. Justamente en estas cosas yo lo vería por lo menos un mínimo. Sobre, o sea, que no se extienda mucho, pero por lo menos un mínimo, obligado. Sobre todo es lo que te digo, cuando llevo 80 horas ya de juego en la beta. Vale, ¿viene por ahí? Ya, no, no, por eso mismo no creo que trabajen aquí los niveles de las personas que están... ¿Apitado? Que están jugando. A no ser que hayáis metido... Cris, buenas noches. Entonces eso quiere decir que el que compra un juego no le gusta, no sube nunca de nivel. Iba a decir, hostia, vaya mierda, lo he comprado. Buenas noches. A mí no me gusta el fondo tampoco. Mac, ¿te quieres dar el te gusto? Te voy a abrir ya la vía para en cuanto cargue te puedas ir, ¿de acuerdo? Afirmativo. Adelante, control, como me repite. Que si quieres rebasar el pendolino. Por darte el gusto, digo. 644050 para control. Vale, aquí tenemos el 4144. Me manda ahora. 4144, que es el otro que dijimos. 4144 para The Vex sin ADG. Este no para. Este le vamos a abrir. 644050. Vamos a abrir directamente todo. De momento, porque este no va a parar. Otro tren. Vale, pues después va a dejar el tráfico 41, interrumpido si de momento. Te mando el mercantorro. Que... ¿Usted me habló antes o me habló feo, de otro lado? Por donde, que no estaba atento. Mejor. Pobre compañero. Ay, este no, ya no, tiene, este compañero, ya tiene, no, este va a pasar del tirón, no ¿vale? Falta, ¿sabes? Imagino. Control de Dabrowa, ya tengo luz verde, ¿vale? Ya voy a partir. Parta. No, de acuerdo, Chris. 4645. Tiene ya vía libre. Cuando quiera, aparta y buen servicio. Muchas gracias, control. Voy a cambiar de tren. Dale. O pásame. Venga, otro día y a comunicar a Bessie. 4052, tío, que ahí está. Al 40, menos estás apartado, pero... 600, hola, Mac, tiempo. Que no me has dicho nada, macho, que me tienes abandonado, tío. Ya está en movimiento. Ya se está moviendo, ya lo vemos ahí, moviéndose, se va. Están hablando. ¿Alguien más me habló a mí o me pareció? Perfecto. ¿Ya no te acuerdas de mí o qué? ¿Lobo? No. Claro, soy yo el mismo. Reponte, lobo, hijo.
Bueno, pues... Hostia, pasas por aquí en... Ah, machote. Este se va aquí. En principio. Este tiene que venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Tiene que estar llegando ya. ¿Qué pasa? Buenas noches. Bien. A echar un servicio. Mira, este viene aquí, el que hemos dicho que no va a parar. Sí, hay bastante gente. ¿Viste? Lanzado. Bueno, lanzado. Hablando por él. Sí, la verdad que está mal la cosa. La verdad está bastante bien. Esto va a 100. 100 kilómetros. Tomadito de charla linda en el disco. Hemos hecho bien para que no tenga que parar. Buen servicio, además. Y ahora sí... Ahora sí vamos a abrir ya el tema, la barrera. Que lleva ahí un poquito, otro servicio, Fran. Lleva ahí el tráfico parado un poco. Un expreso. Nada. Acá está. ¿Eh? Y ya lo vamos a ir dejando aquí. Este juego, ¿por qué te pone 1000 puntos menos por no venga, poder tener abrir. Si no dice nada, de ningún lado de tener. Eso ha comentado sí, antes, este, Fran. Sí, no, sí. No entiendo estas cosas, tío. Ese bug ya está reportado, como he comentado antes. Ya, pues estupendo. Ya ahora mismo está todo controlado. Este que se va, este que se ha ido aquí también. Y bueno, yo creo que es un momentito bueno para dejarlo ya. Que el bot siga manejando esto. Nosotros, la verdad, mientras no viene nada, ha ido bien la cosa. Estos puestos vienen también muy bien para practicar para otros puestos que hay un poquito más, más complicados, ¿vale? Pero bueno, la... hay que ir poquito a poco, ¿vale? Para que no se nos atragante algo y la liemos. Está cargando demasiadas cosas. Bueno, chavales, espero que os haya gustado. Cualquier cosita en el cajón de comentarios, ¿vale? Cualquier duda, no os digo cualquier duda porque, bueno, ya veis que yo estoy aprendiendo todo esto porque como el juego está en playtest, no hay manual, no hay nada, entonces pues vamos aprendiendo a golpes de porrazo, se puede decir, ¿vale? Pero de todas formas, bueno, cualquier cosilla pues ahí en la caja de comentarios, ¿de acuerdo? Y nos seguiremos viendo, como siempre, con vídeos de camiones o vídeos de Train Simulator, Train Simulator, Sin Rail, que promete bastante. Y nada, os deseo a todos muy buena noche y nada, chavales, nos vemos en los próximos vídeos, ¿vale? Lo que me viene Katowice es el 42946. Y poco después el 41144, que es el Frankie. ¿No tenés ninguna vía auxiliar ahí? Animal, está saliendo, de hecho, un regional. América. Auxiliar no, puedo desviar. Me queda un minuto aquí todavía de parada. Me desvías, no vuelvo a la principal, ¿no? No. Estás en la principal, en la que te están esperando en... Tú eres... En Lazi. Intercity, guau. Frankie, disfruta lo que te va a venir, porque te vas a adelantar al regional. Teneme cerrado el semáforo, por favor. No, pero ese ya no lo tengo yo bajo control. ¿Has dicho semáforo? ¿Cómo?